Buenos días. Aquí les traigo otro proyecto. Vamos a hacer una cabeza en cemento. Quería decir que el video se me borró el video anterior, no sé cómo, pero les voy a explicar. Compré esta cabeza en foam, le piqué la parte de arriba y le hice un hueco con el cautín. Es más fácil, pero tú puedes hacerlo con un cuchillito o algo, la cosa es que te queda un hueco bastante grande y le haces el orificio hacia abajo lo más que puedas, para que cuando siembres ahí salga el agua. La tablita que estoy utilizando es redonda, también le hice un hueco, ¿ves? Ahí se ve el hueco de la cabeza, ¿ves? Y la cabeza, tienes la madera con el hueco, el fondo que le estoy poniendo como para darle elevación, también le hice un hueco en el centro y la estoy espetando con palitos de dientes que se aguanten. Igual la cabeza, ¿ves? Que les voy buscando la fórmula, que quede más o menos hueco en el mismo eso. Por ahí va a bajar el agua cuando vayamos a sembrar. Chicas y chicos, los invito a que se suscriban a mi canal. Es totalmente gratis. Activen la campanita, suscríbanse, activen la campanita, denle like a mi video, compartan, por favor, eso me va a ayudar, que compartan mis videos. Compartan en Facebook, en Instagram, donde quieran, pero compartan a una amistad por email, donde quieran. Eso me va a ayudar mucho a seguir creciendo. Y yo seguir compartiéndole a ustedes mis conocimientos, mis poquitos conocimientos, ¿ves? Ahora, vamos a... vamos a mezclar agua con pegamento blanco de todo uso. ¿Ves? Lo estoy mezclando, que quede aguadito, pero no tan transparente, aguadito. Vamos a utilizar servilleta. Yo utilizo servilleta. A mí se me hace más fácil, uso servilleta, lo que tengo en la mano. Usted puede utilizar periódico, papel, lo que desee. Yo le estoy sacando, ¿sabe que la servilleta tiene dos hojitas? Yo se la estoy sacando. Pero antes de empezar a ponerlo, si ve que tiene como la naricita chata, yo voy a utilizar porcelanicrón o porcelana fría. Voy a utilizar un pedacito y le voy a hacer la naricita como más perfiladita y le voy a acentuar más los labios. Porque cuando yo le ponga el papel, la servilleta, se va a ver más achatada todavía. Entonces yo no quiero eso. Yo quiero que se vea como más rempingadita la nariz. Poquito de pega en los labios, en la nariz. No tiene que estar tan perfecta, porque acuérdense que yo le voy a poner servilleta en la parte de arriba y luego se va a cubrir con cemento. Pero mira la diferencia como hizo, se puso bien repicadita su naricita. Los labios también le voy a echar un poquito en las fosas nasales, en los lados de la nariz. Así como si le hubiese hecho una operación, le hubiese echado, ¿cómo le dicen eso que le echan en los labios? Iba a decir silicona, oh my goodness. O te rellenan los labios, eso. Si tú quieres hacerla con nariz ancha, que se vea como más africanita, o si quieres hacerla mucho más puntiaguda, como tú desees, para que queden todas, si quieres hacer muchas, para que queden todas diferentes.
Si quieres echarle más pómulo, también puedes con la porcelana fría, le puedes, o porcelanicrón, como ustedes le digan, le puedes poner los cachetitos más redonditos. O hacerle el piquito el labio así como si estuviera tirando besos. Esa sería bonito también. Dula, ¿por qué me muerdes? Con una esteca plana o si no un cuchillito, también puedes pasarle con un cuchillito. Estoy haciendo el centro del labio, acomodándole el labio, las esquinitas, moldeándole sus labios. Es tan fácil hacer estas muñecas y a mí me encantan, quedan divinas. Hasta yo llevo 4 de esas muñecas conmigo. Unas tienen suculenta y esta última que la voy a hacer con... Todavía no sé qué exactamente le voy a sembrar, pero ahí vamos, ahí le enseñaré al final. Ahora voy picando la servilleta. Recuérdense que yo le saqué porque son dos hojas de esas servilletas que vienen pegadas, pues yo le saqué para que... poderlas pegar bien y la voy a pegar en toda la cabeza, en toda la cabeza. Y tratando de que esa servilleta entre por el hueco de la cabeza, por el cerebro, para que entre por ahí, para que también echarle cementito por ahí que quede bien exacta. Este pincel tiene la celda bien suavecita y se me hace más fácil para modelar la servilleta. Madre, porque a veces a mí las palabras se me van. Tendré que hablar más. Anyway, le sigo poniendo la servilleta. Le voy a poner una o dos capas de esa servilleta. Yo creo que hasta 3 capas le puedes poner, la cuestión que quede bien. Porque el motivo de la servilleta, les voy a explicar. El motivo de la servilleta o papel, o papel periódico, lo que deseen, es que saben que el foam, el telgopor, es bien liso. Entonces no va a agarrar el cemento. Por eso yo le pongo servilleta o papel, lo que desees. Y el porqué de ponerle en la parte de abajo más foam, yo le he hecho sin eso, sin ponerle la parte de abajo. Pero yo quise como que elevarla más y que el cuello se le viera más larguito. Porque así yo tendría diferentes tamaños, una más bajita, otra más alta. Puedes hacerla más alta todavía, si deseas. Todo es a tu gusto. Yo te estoy dando la base, lo que tú puedes empezar a hacer y puedes hacer todas las cabezas que tú quieras. Esta cabeza yo la compré en Walmart, cuando la traen, porque a veces ni tienen. Si sabes de algún otro lado donde las vendan, me dejas aquí en los comentarios, me gustaría saber. Cuéntenme en los comentarios si te está gustando el video. Yo quiero tratarlas con cemento blanco. Este es el cemento regular. Ese cemento es
el gris, el regular, diría yo. Porque cemento blanco, pues yo pienso que con cemento blanco se daría más fácil para pintarla. Pero este color me gusta mucho también porque se ve rústico. Y si le pintas un poquito de verde o le pegas este musgo por algún lado, se va a ver más rústico todavía. Yo sigo echándole agua con pega para modelarle que no pierda la forma de los ojos, de los párpados. Thank you.
Así vamos a seguir toda la cabeza. Ahora, después de haber secado la primera capa, ya le puse toda la de eso. No me preocupo por lo de abajo porque eso va en cemento. Ahora vamos a bregar con el cemento. Ya que esté seca la cabeza, que podría ser unas 5 horas o 6. Ahora vamos a echar cemento. Este cemento tiene fibra. Ya viene mezclado y tiene fibra.
Y voy echándole agua hasta que llegue al espesor que yo quiero en esa masa. Ahí me di cuenta que no tenía guante. Fui por unos guantes porque siempre se me olvidan los guantes y se me resecan las manos. Aunque ahí estoy un ratito usándolo y luego los tiro para un lado. Ahora lo estoy mezclando con la mano porque quiero saber si está todo bien mezcladito. Necesitamos una botellita de agua, pues para que el cemento se adhiera a las cosas hay que echarle un poquito de agua a humedecerlo. Vamos a cubrir toda la parte baja de la cabeza con cemento bastante gruesito. Cuando ya eso se seque, la cabeza ni se va a menear. Estoy presionando para asegurarme que ese cemento entró por los huequitos que tenía del fondo.
fui dándole forma. La parte de abajo bastante gruesita de cemento, porque eso me va a dar la estabilidad de que si le da viento o algo, la muñeca no se caiga para los lados. Por eso trato de echarle bastante cemento en la parte de abajo. Si encuentro que el cemento está bastante mojadito, pues cojo cemento seco en polvo y se lo voy echando. Ok, ya le puse, si ven, de cuello para abajo le puse el cemento, lo dejé secar para poderle darle más movilidad. O sea, darle más movilidad, ¿no? Para manejar con él, pues entonces ya no se me salga la cabeza del lugar. Ahora, nuevamente, con agua y jabón, adiós, agua y jabón, porque dije agua y jabón. Agua y pegamento le voy echando a la cabeza. Lo estoy haciendo con una brochita, pero luego echo esa agua en una botellita de un atomizador. Y ahí llegó la Lola. Le voy echando el cemento así seco por encima. El agua y el pegamento van a hacer que se quede estable. Y ese procedimiento lo voy a hacer a toda la cabeza. Se ve mi sabrosona barriguita. Pues no me había puesto la faja. Ven, ahora voy a escoger botar esa agua y voy a echar agua con el pegamento. Para que se me haga más fácil echárselo a la cabeza. Y así mismo voy a seguir todo el procedimiento. Voy a seguir echándole el agua con el pegamento, le voy a echar el cemento. Y este proceso vas a dejar que se seque, ¿verdad? Después que esté seco esta capa, vas a volverlo a hacer 3 veces más. Para asegurarte que tiene bastante cemento en toda la cabeza. Todo alrededor. Nuevamente los invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita para cada vez que yo suba un video, YouTube te notifique que yo subí un video y no te lo pierdas. Dale like a este video, así me motivas para yo seguir haciendo videos para ustedes. Comparte este video, guárdalo en tu librería de YouTube, para que lo puedas ver más tarde. Dale like, coméntame con corazoncito, mariposita, todo eso me hace muy feliz. Y ayúdame a crecer, comparte este video, dale like y todo.
aunque ya no crezca de estatura porque estoy súper chaparrita, pero por lo menos crecer en YouTube sería bonito. Y perdonen, perdonen un millón si se me traba la lengua a veces. Y les agradezco un millón a todos los que ya se han suscrito. Se los agradezco mil. Muchas bendiciones, muchas, muchas, muchas. Que vamos a repasar. La cabeza era de foam, tergopor o foam, o como ustedes le llamen en su país. Yo le hice un hueco en la parte de arriba, bastante grandecito para que quepa la plantita. El hueco que le hice arriba hice que llegara hasta abajo, hasta la parte de abajo. Utilicé una madera redonda que también le hice hueco y utilicé pedazos de foam como para elevar la cabeza. Luego le puse la cabeza con pegamento y agua, le puse servilleta, toda la cabeza, dos capas o tres, como tú desees, y la dejé secar. Gracias por acompañarme. Muchas bendiciones. Miles y miles de bendiciones. Muchas gracias por llegar hasta el final. Se los agradezco. Hasta el próximo videito.